Mañana empieza septiembre, mes en el que mucha gente se va a empezar a apuntar al gimnasio para, por fin, de una vez por todas, cumplir sus objetivos. Y esto está muy bien, en serio. Sin embargo, mucha gente acaba dejándolo por distintos motivos. Por eso yo vengo a traer tres consejos para que podáis seguir en el gimnasio que me hubieran gustado escuchar a mí cuando empecé en su momento y así poder ayudaros a vosotros a conseguir vuestro objetivo. Así que vamos allá. El primer consejo de todos sería básicamente marcarte un objetivo. ¿Por qué quieres empezar? ¿Quieres ganar fuerza? ¿Quieres ganar músculo? ¿Quieres estética? ¿Quieres salud? ¿Un poco de todo lo anterior? Pues como ya he comentado anteriormente en otros vídeos, es muy importante que tengamos un objetivo, ya que de esta manera tendremos un referente y podremos trabajar en base a ello para conseguir esa meta. El hecho de tener un objetivo en el gimnasio te va a ayudar tanto a construir tu propia rutina, diseñar tu ejercicio y entrenar de esa forma en concreto para lograr ese objetivo y no estar en el gimnasio perdido, ya que mucha gente va y no sabe bien por lo que va y como se acaba cansando, pues al final lo acaba dejando. Entonces es importante que tengamos un objetivo para poder mantenernos en base a ello y trabajar para no dejarlo. El segundo consejo que me gustaría daros es algo de lo que yo he pecado en alguna ocasión y por eso me gustaría compartirlo con vosotros para que no cometáis el mismo error. Básicamente es priorizar la técnica antes que la fuerza. Y considero que esto es un punto clave. Estoy seguro que muchas veces habéis visto esos vídeos en los que se ven chavales que no llevan ni 2 semanas entrenando y por la cara se ponen en el pre-banca y de repente dicen, buah tío, voy a tirar 100 kilos. Y luego acaban viendo cómo sacan la barra y la barra le hunde el pecho y se quedan ahí reventados. Con este consejo de abandonar un poco lo que se conoce como el ego lifting, yo quiero haceros ver que es una burrada el hecho de, sin tener nociones previas, ir al gimnasio y ponerte a reventarte como si llevara toda la vida haciéndolo, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que lo mejor es que vayas, aprendas bien las nociones, aprendas bien cómo se levantan, a ejecutar bien la técnica y ya, pues poco a poco, ir subiendo los pesos. Por eso yo creo que es importante que al principio, los primeros días, las primeras semanas, incluso los primeros meses que estamos yendo al gimnasio, si no hemos estado entrenando nunca en él, nos centremos en trabajar ya sea con la barra, aprendiendo bien a hacer la ejecución del movimiento, saber colocarnos nosotros mismos dentro del espacio y de esta manera construir una base sólida, ya que así evitaremos lesiones y evitaremos acabar dejándolo. Y en tercer y último lugar, me gustaría daros un consejo que va muy relacionado con este consejo que he dado anteriormente y es básicamente aplicar lo que se conoce como sobrecarga progresiva. Como he dicho antes, a no ser que sea una persona que tiene la percepción de la realidad completamente alterada, ninguna persona en su sano juicio llega el primer día al gimnasio y dice, buah tío, hoy voy a tirar 200 kilos en sentadilla. Si nunca antes ha ido al gimnasio, mi recomendación es que diga, vale, voy a aprender bien cómo hacer esto y empezar por una base. Y tan sencillo como empezar con la barra o directamente ni eso, con 5 kilos es suficiente, o sea, poco peso, casi nada. Aprender bien cómo se hace ese movimiento y empezar por el principio. Creedme que hay que dejar un poco el ego de lado porque al final todo el mundo ha tenido un principio. Y como os digo, nadie llega el primer día levantando 120 kilos en prepanca, 400 kilos de sentadilla, o sea, eso es algo que tenéis que dejarlo de lado y olvidaros de llegar el primer día y ser los amos del gimnasio. Como he dicho anteriormente, en el segundo objetivo lo importante es que prioricemos la técnica antes que el peso que le añadimos. Nosotros tenemos que empezar por nuestra base y poco a poco, con el paso de los días, las semanas y de los meses, ir añadiéndole carga progresivamente. Por eso es por lo que lo llaman sobrecarga progresiva. Y la cuestión es que de esta manera iremos añadiéndole estrés al músculo, iremos levantando cada vez más peso y así estaremos entrenando inteligentemente para evitar lesiones y seguir progresando en base a nuestro objetivo. Y bueno, estos serían los tres consejos. Espero que os hayan servido de ayuda, espero que os puedan servir a todas esas personas que estáis pensando en empezar. Desde aquí deciros que tenéis todo mi apoyo y simplemente con constancia y perseverancia, si os sabéis mantener bien, acabaréis consiguiendo todo vuestro objetivo en el gimnasio. Desearos mucho ánimo a todas esas personas que estáis empezando y Ozuna, di lo tuyo.